Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy y él es Paquito, para aquellas personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y en el día de hoy quiero compartirles cómo pueden hacer unos candelabros de lujo. Estuve yendo a algunas tiendas aquí en Miami donde las tienen y la verdad están preciosos, vienen en diferentes formas, tamaños, pero son un poco costosos, así que aquí los vamos a recrear de una manera sencilla y económica. No se te olvide ver el video hasta el final, regalarme un like, compartirlo para que más gente pueda saber de todas estas decoraciones que hacemos aquí en el canal. También te invito, si tú eres nuevo, a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Quiero que seas parte de ese otro canal, parte de mis amistades, así que no se te olvide visitarme. Vamos a comenzar con la primera idea. Antes de comenzar, amigos, quiero que vean esta belleza. El set cuesta $98. Está preciosa la idea también. O también los puedes encontrar por internet. Aquí en Overstock están a $88, amigos, por uno solo. Este otro es de varios aros, también precioso. Incluso lo tienen en negro. Bueno, amigos, aquí hay infinidad de ideas. También los tienen en vidrio o en cerámica en Bed Bath & Beyond. Yo al final del video voy a tratar de conseguir más ideas y se las dejo al final para que ustedes puedan también recrear otros diseños diferentes. Para esta primera idea voy a usar este jueguito que se llama Tumbling Tower, el juego este de las maderitas que se caen para los niños. Este lo conseguí en la tienda del Dollar Tree. Voy a usar 4 bloquecitos de estos o puedes usar un bloquecito de madera. Y lo que voy a hacer es pegar los 4 bloquecitos entre sí. El que voy a usar es el Gorilla Glue, pero es especialmente para madera. También usaré un aro de bordar. Este lo estoy reciclando porque me lo habían regalado. Entonces lo voy a desbaratar y vamos a usar solamente esta parte que viene abierta. La otra la vamos a usar para otra idea, pero esta es la que vamos a usar ahorita. Ahora, usando el mismo pegamento de madera, vamos a ponerlo en los bloquecitos que habíamos pegado, pero también póngale pegamento fuerte. Yo estoy usando el Gorilla Glue, que es para madera, para vidrio, es muy parecido al E6000. También usaré este vaso que estoy reciclando de una vela y poniendo el vaso boca abajo, entonces ya puedo pegar en la parte de arriba el aro. Igualmente con este pegamento, que se demora un poquito, pero pega muy fuerte. Voy a usar también esta copa que es desechable y se separa de la parte de abajo. Vamos a usar la parte de abajo para que le dé altura y también soporte a cualquier cosa que le quieras poner. Si quieres una tapa de una vela, algo de metal o puede ser un platito de vidrio. No te recomiendo que pegues esto con la silicona caliente porque en el momento te pega y después se te desbarata. Ya por último, entonces lo voy a pintar en color dorado. Quiero que me le dé el estilo parecido a los que vi en la tienda y también un color así que se vea bonito y elegante. Por último, también le puse unas arandelitas en la parte de la madera para que se viera un poquito más bonito. Y mira el resultado final. A mí me encantó esta decoración. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. En esta segunda idea usaremos los 2 aros que nos sobraron de la decoración anterior y la idea aquí es poder entrelazar los aros, lo vas a meter uno dentro del otro y ya lo puedes pegar con el pegamento de madera, pero puedes usar 3 aros, 4 aros, aquí depende de lo que tú quieras hacer. De todas maneras se te va a ver precioso de cualquier manera que lo hagas. Estos aros tienen un diámetro de 12 pulgadas, igualmente que los aros que usamos anteriormente. Voy a usar también una tapita que me sobró, esta es de una vela, es una tapa de metal, la voy a pegar
con la silicona caliente, pero también con el pegamento transparente de gorila. Por la parte de arriba le pondré la basecita de la copa. Y también pueden usar un candelabro que sea para una velita o para una velita de té, pero esto es opcional. La voy a pintar con pintura de aerosol en color negro, la base y los aros también. El candelabro lo voy a pintar en color dorado, pero aquí yo te voy a dar más opciones. Y vean el resultado final, queda un candelabro muy bonito, pero lo pueden usar no solo con el candelabro que les dije. Este candelabro me gusta porque es para una velita delgada. Si lo volteas, pues puedes usar las velitas pequeñas. O también puedes ponerle un cofrecito de cerámica, le quitas la tapa y lo pones ahí encima y también se te ve bien bonito. En esta tercera idea usaré esto que es como una rejilla o un soporte para los tomates. Solamente voy a usar la parte de los aros, pero estos aritos traen otros aros pequeñitos de plástico. Esto se lo puede remover fácilmente con unas tijeras. Usaré también una jabonera transparente. Esta es de plástico, la conseguí en la tienda del Dollar Tree, igual que los aros o las rejillas para los tomates. Y de los mismos bloquecitos de madera usaré 4 de ellos. Lo que voy a hacer es pegar cada bloquecito de un lado al otro, 4 de ellos dejándoles separación para poder poner los aros. Aquí sí voy a usar la silicona caliente porque en el plástico la silicona caliente no se despega. Una vez que estén todos pegados, entonces voy a poner el aro más pequeño primero. Le puse silicón y después le pongo silicón en la parte de arriba. Lo dejo que se seque. Y después sigo con el otro aro, tú lo organizas como tú quieres, si quieres el aro pequeño en la mitad, los grandes a los lados, o si quieres incluso más aros, también lo puedes hacer. Encontré también este platito de metal que tiene como un cactus en la parte de arriba, solamente se lo removí para usarlo como soporte, para poner allí la vela, o si no pueden poner alguna esfera o alguna figura que quiera lucir bonita. Por último, lo pinté todo de color dorado, la base y los 3 aros. Y mira qué bello queda para poner ahí tu velita y lucirla en cualquier mesa. Bueno amigos, espero que te haya gustado muchísimo las 3 ideas. Los puse aquí todos juntitos para que tuvieras los diferentes tamaños. Así que recuerden regalarme un like antes de irte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!